diputada. Este económico del Ejecutivo presentó ante la Asamblea Legislativa una iniciativa para eliminar aranceles de importación a la carne de res como una medida transitoria para disminuir el impacto de la inflación en el país. Esto permitiría que los productos cárnicos no incrementen su precio al llegar al consumidor final, según las autoridades. La medida se une a otras 13 iniciativas que presentó el gobierno semanas atrás, entre ellas fijar precios de combustibles y hacer verificaciones para evitar cobros fuera de ley en diferentes servicios básicos, entre otros. Específicamente, el precio de la carne ha incrementado un 11.9% desde diciembre de 2020 hasta mayo del 2022. Asimismo, hemos visto cómo la carne de res ha incrementado en este mismo periodo. En su precio. Nuestros empresarios tienen la posibilidad de negociar con otros proveedores. Hay que ser muy claros también con esto. El gobierno de la República no es quien importa la carne, sino que son empresarios privados, pero la obligación del gobierno de la República es dar las mayores garantías de que las condiciones a las que están importando estén a la altura de los precios del mercado nacional.